Bienvenidos a Temuco, Gran Ciudad, un espacio de conversación junto al profesor de historia Diego Versalovich. ¿Aló? ¿Diego? ¿Me escuchas? ¡Adelante! ¡Estás al aire! Ale Arias, muchas gracias por esos aplausos espontáneos. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto de Temuco en Tour. Temuco, gran ciudad. Este programa que esperamos se convierta en un espacio para todas y todos en donde vamos a hablar de distintos temas de ciudad. Vamos a hablar del vínculo que tenemos, por cierto, con esto que es Temuco, esta capital de la frontera que cada día nos sorprende, nos encanta y la cual vivimos y sentimos. Temuco Gran Ciudad tiene como propósito que hablemos con distintas personalidades desde distintos puntos de vista respecto de lo que es para ellas y ellos esta ciudad tan importante, la Perla del Cautín, como fue llamada en algún minuto. Esperamos que sea de su agrado, que les guste, que lo disfruten. Vamos a estar por espacio de alguna media horita conversando con distintas personalidades de nuestra ciudad. Porque aquí estamos quienes hacemos, vivimos y sentimos Temuco. Así que sean muy cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto, a esta nueva idea llamada Temuco, Gran Ciudad. Soy su anfitrión, el profesor Diego Versalovich Bonumilla, y me voy a permitir un pequeño comentario inicial. La verdad es que estamos mirando hacia los 150 años. Temuco es una ciudad que ya dejó de ser hace mucho rato un pueblo. Es una ciudad que hoy requiere mirar al futuro con planificación. Por ejemplo, en Santiago todavía se están ejecutando obras de lo que fue la Revolución en Libertad de Frei Montalva en los años 60. ¿Y en Temuco qué? Es la pregunta. Es donde es una ciudad en donde, por ejemplo, tenemos algunos hitos. No obstante, le damos la espalda al cerro y al río, donde tenemos la ampliación de algunas avenidas en algún sector de la ciudad, mismo sector donde está lleno de verde. Pero esa ciudad, para unos y para otros, debe ser la misma. Estamos en deuda con esa gran obra pública, con reconocer que el cerro y el río son parte nuestra, son parte integrante de lo que somos, vivimos y sentimos. Y por cierto, requerimos mirar al Temuco del siglo y medio, de los 150 años, con planificación. Y parte de eso es el ejercicio que vamos a iniciar el día de hoy. Dicho este primer comentario inicial, quiero... Yo la presentación en realidad la voy a hacer enseguida. Creo que es una persona que no necesita presentación, pero igual lo vamos a comentar un poquitito. Gonzalo Verdugo es sin duda una de las personas más relevantes en lo que la arquitectura se refiere. Hoy, ocupando puestos importantes en la Universidad Mayor y también con una experiencia desde la sociedad civil, ya vamos a conversar un ratito de aquello, es uno de los personajes con los cuales, si vamos a hablar de Temuco, no podemos dejar de hablar con él. Así que, señor director, lo tenemos por ahí, vamos, por favor, yo quiero que demos el pase a nuestro invitado. El invitado del día de hoy es arquitecto de la ciudad y actual vicerrector regional de la Universidad Mayor sede Temuco. Además, fue nombrado en el año 2018 como consejero regional de la cultura, las artes y el patrimonio de la Araucanía. Con ustedes, Gonzalo Verdugo. Hombre que no necesita presentación, Gonzalo Verdugo, ¿cómo estás tú? Bienvenido a Temuco, Gran Ciudad, ¿cómo estás? Primero que nada, lo que me tiene más contento es verte y juntarme contigo un rato a conversar. Y fue una oportunidad que voy, atesoro mucho. Y agradecido también por la invitación, Diego, y a Temuco en Tour, que creó este espacio tan importante para poder hacer conceptos y temas importantes de ciudad. Oye, Gonzalo, estoy súper contento de... Yo me quedo con eso, estoy súper contento de poder verte, que podamos conversar. Hace mucho que no nos veíamos con Gonzalo, yo creo que antes de la pandemia. Así que de verdad que es un honor y un privilegio para mí poder volver a encontrarme contigo. Dentro del programa voy a contar un par de anécdotas con Gonzalo, pero es un gusto y un lujo para mí y para Temuco en Tour poder tenerte en este primer capítulo de este proyecto llamado Temuco Gran Ciudad. Gonzalo, lo primero que te tengo que preguntar, quiero saber
Primero, esto es lo que no tiene que hacer un entrevistador, pero quiero saber primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo has vivido este tiempo de pandemia para que la conversación propiamente tal? Bueno, queda como igual que todo, muy difícil. Ha sido un proceso de aprendizaje también. Muchos temas que no me había tocado asumir. Yo, chico, salía mucho a la calle. Ya soy callejero. Yo soy una persona por naturaleza callejera, urbano siempre. Y toda la vida me ando moviendo por todos lados con mucha libertad y haber tenido que encerrarnos un año casi ya, ya más de un año. La verdad que ha sido duro, pero también ha sido desde la perspectiva de todo lo que he aprendido. Primero a conocerme yo y luego también a cómo trabajar online, a cómo comunicarnos y también a cómo estar en una plataforma y en un medio distinto, absolutamente nuevo, porque si bien existía internet y todo, jamás habíamos tenido que asumirlo como algo tan vital. Así que yo creo que ha sido un tiempo de aprendizaje, eso es lo que hay que asumir. Gonzalo, para entrar en materia, lo primero que te tengo que preguntar, ya después que nos vimos, nos saludamos, estoy muy contento nuevamente, insisto, de verte. Gonzalo, ¿cuál es tu vínculo con Temuco? ¿Dónde nace tu vínculo, no solamente con Temuco, sino que también con lo que implica esta ciudad, con caminarla, convivirla? Cuéntanos un poco, por favor, de cómo nace este vínculo. Bueno, la verdad que yo soy un que nació en Conchalí, en El Salto, principalmente ahí en Recoleta. Y bueno, ahí desarrollé mi vida. Luego estudié en la Universidad Mayor, me recibí de arquitecto. Y el año 2003 tuve la invitación de poder venir a trabajar en la Universidad acá Temuco. Así que ese fue el encuentro con Temuco. Si bien había pasado muchas veces por aquí, nunca me había detenido tanto rato ni tampoco había vivido acá. Así que ya llevo 18 años siendo parte de esta ciudad, me siento de tomo y lomo. Y la verdad que desde un inicio la ciudad se empezó a develar ante mí con una serie de sorpresas y de lugares que no había visto en ninguna otra parte del mundo y que obviamente me empezaron a cautivar, que me hacen creer fielmente que Temuco tiene todas las condiciones para ser una ciudad propia, que además sea referente a nivel mundial, no solo nacional. Al principio, lo primero que me llamó la atención en Temuco fue el Cerro Ñelol. Yo en esa época viajaba mucho a Huilo, estaba trabajando en ese proyecto con mi hermano Rodrigo, con la Fundación Huilo, y la verdad que encontrar con la misma riqueza de especies endémicas de esta selva templada, patagónica, o como la llaman los expertos, también la verdad que estos bosques templados, encontrarlos a 7 minutos caminando de la plaza central fue algo impresionante. Luego también me cautivó al encontrarme en un lugar donde un pueblo originario como el pueblo mapuche está comercializando y viaja desde lo rural a este lugar urbano a vender sus productos y se encuentra con los ciudadanos e intercambian y está este lugar de encuentro intercultural tan magnífico que no ocurre en ninguna otra parte de Chile y que en este lugar se encuentran estas dos culturas, comercian, conviven y hacen una expresión ciudadana que a todos los que hemos tenido la suerte siempre de ir para allá a comprar y a conocer. Así que Temuco, la verdad es que fue así cautivante y de alguna manera también arraigándome, que es lo que hoy día me tiene aquí feliz y contento y tratando de colaborar en lo que se pueda. Y quiero aprovecharme de eso último. Para ti, ¿qué es Temuco? Si tuvieras que a lo mejor reducirlo o conceptualizarlo, si tuvieras que llevarlo a un concepto, ¿qué es Temuco para ti? Bueno, yo creo que para mí Temuco es lo que dice su nombre y que viene del origen del Mapungún y de también antiguos de acá, que eran el pueblo mapuche, que es agua de Temu. Y agua de Temu, ¿por qué? Porque es una ciudad en la que muy pocos se han detenido a observar una cantidad de agua por la ciudad
que está escondida, que está un poco tapada, que está como que un poco visualizada, pero es una ciudad de cauces, donde está llena de esteros, de canales, me llama mucho la atención. Yo además, como soy arquitecto y me ha tocado construir acá, la cantidad de napas de agua que salen, todos recordamos ese capítulo histórico, hicieron las excavaciones para el Portal Temuco y se hizo una laguna en toda esa manzana. Muchos quisimos ir a hacer cualquier cosa, digamos, porque era impresionante ver cómo el agua surge de esta ciudad, surge, y además eso es parte de la naturaleza que hay aquí, que tampoco reconoce la ciudad. Temuco tiene una cantidad de especies arbóreas y de naturaleza también que la ciudad no reconoce, no tomar en cuenta. Y en ese sentido, para mí Temuco es eso, es verde, es agua, es naturaleza. A mucha contradicción a sufrir y vivir en este acelerado crecimiento urbano que tiene nuestra ciudad. Gonzalo, bueno, seguimos aquí conversando con el gran Gonzalo Verdugo, aquí por las pantallas de Temuco en Tour, en este nuevo proyecto llamado Temuco Gran Ciudad, en donde estamos conversando sobre lo que implica Temuco, sobre su pasado, sobre su presente en lo particular y en las proyecciones hacia el futuro. Gonzalo Verdugo, vamos a una pregunta que es compleja, sobre todo para una conversación en donde a veces tenemos tiempos limitados y que es necesario sí tocar determinados temas. Desafíos del Temuco hoy, en lo particular desde tu mirada de arquitecto, también como docente y como una persona que se ha dado el trabajo de conocer esta ciudad. Desde tu particular mirada, ¿qué desafíos tiene hoy Temuco? Lo primero es que tiene que, desde una responsabilidad social, yo diría, gira común entre todos de un Temuco ecológico, de un Temuco verde. Hay que crear una representación social de todos los actores públicos y privados, punto, que nos dé una identidad que todos nos sintamos parte de ella. Y que obviamente eso de alguna manera siempre sea el faro a mirar para todo el futuro, de planificación, de crecimiento, etc. Por ende, eso también nos lleva a otro desafío, que es que todas las entidades públicas y privadas trabajen coordinadamente en los proyectos, con este énfasis en la sustentabilidad, pero coordinadamente, porque lamentablemente hoy día nos encontramos con un circo que es que acciones que están trabajando en un lugar y otras en el mismo, haciendo proyectos que se superponen y que se reniegan. Entonces, el desafío de la coordinación entre instituciones, la planificación urbana sustentable es fundamental. Luego también está el desafío que tenemos como ciudad que tiene que reconvertirse. De las 20 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, en la cual ostentamos el puesto 17, Padre de las Casas tiene el puesto 10, Coyhai que está en pero bueno, nosotros estamos en el puesto 17 de las 20 ciudades más contaminadas de América, y en ese sentido que tenemos que hacer un trabajo ahí de cambiar la idea de un Temuco verde, reconvertir esta ciudad. Y ahí viene algo que es fundamental. Primero, cómo lograr incorporar y mejorar las áreas verdes en los espacios urbanos, donde tenemos una compasión total entre barrios que tienen 4 metros cuadrados por habitante de áreas verdes versus otros que tienen 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En la misma que el estándar mínimo de la Organización Mundial de la Salud es 9 metros cuadrados, ¿ya? O sea, hoy día tenemos lugares como Pedro Valdivia y otros sectores en que usted tiene 4 metros cuadrados de áreas verdes disponibles. Por otro lado, tenemos también el desafío de la contaminación ambiental. La calidad del aire, como les mencionaba, del puesto que ostentamos en ciudades contaminadas, hoy día tenemos un nivel de contaminación, sobre todo de ppm, que es partícula por millón, 5, que es la partícula que emite la leña, más del doble de lo permitido en estándares a nivel mundial de la
Organización Mundial de Convenciones. Y por otro lado, también tenemos desafíos relacionados a la movilidad, porque somos una ciudad que el parque automotriz ha crecido en los últimos 15 años más de 100. Un parque automotriz que ha crecido y que no se ha, eso ha, ha referido a mejoramiento de las vías, mejoramiento de la vía, y en definitiva, un parque automotriz que ha ido apostando al individualismo, a un modelo individual, egoísta, que ha ido en detrimento realmente del transporte público, que ha ido disminuyendo su nivel de participación en los viajes y en los flujos internos de la ciudad. El peatón y el ciclista, que están absolutamente por allá atrás, digamos, abandonados en esta pirámide. Nosotros lo que tenemos que hacer es invertir esto. Es poner algo, porque además Temuco es una ciudad caminable. ¿Qué ventaja tenemos respecto a otras ciudades que pudiéramos en media hora cruzar la ciudad caminando? Y esa tenemos, no la sabemos aprovechar. Entonces, primero el peatón. Segundo, el ciclista. Que obviamente, además, con todas las conurbaciones, los pericentros de la ciudad, La Brand, Villa Lelbún, etcétera, podrían generarse desplazamientos en bicicleta que también nos van a tomar más de 20, 30 minutos. Y obviamente el público de calidad, definitivamente algo que hay que trabajar desde ya, porque nuestro transporte público es obsoleto, es contaminante, es inseguro y no tiene accesibilidad universal. Para el desarrollo correcto y también la experiencia laboral de todos los habitantes de Temuco, que el transporte público sea digno. Gonzalo, lanzaste varias ideas. Bueno, estamos aquí hablando con Gonzalo Verdugo, arquitecto y, por cierto, gran personaje de nuestra ciudad. Y quiero aprovecharme de eso último que tú acabas de plantear en tu respuesta. Nos hablaste de un Temuco mucho más caminable, un Temuco que se puede andar mucho más en bicicleta de manera segura, donde uno puede tomar transporte público que sea accesible, universal, limpio, que te permita conectar a la ciudad de manera rápida y eficiente. También, ¿por qué no decirlo? En ese mismo estado de cosas, quiero preguntarte, desde tu visión de arquitecto y de urbanista, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo te imaginas ese Temuco? ¿Te imaginas alguna obra pública en lo particular? Supongamos que aquí tenemos las lucas, tenemos este espacio para poder soñar, no tan a mediano plazo. Si de ti dependiera, ¿hay alguna obra pública que a ti te gustaría dibujar en el marco de esta conversación para esta ciudad de Temuco? Bueno, la verdad que son muchas las obras públicas que van a desarrollarse en esta ciudad y que son súper necesarias. Soñemos, volvámonos locos entonces. Muy bien. Mira, Diego, yo te comento que creo que lo primero es que la ciudad está al río y todos lo sabemos hace, desde siempre. Teniendo un río Cautín, que es una ribera de 11 kilómetros en su extensión urbana, tremenda en lo paisajístico, en lo natural y en lo ecosistémico. Por ende, un atributo que tiene la ciudad y que las ciudades desarrolladas los aprovechan muy bien, y nosotros lo tenemos ahí un poco abandonado y tenemos que empezar a trabajar ya un proyecto urbano que trabaje de manera sustentable y ecológica del río, donde la ciudad llegue a reconocerla, albergarla y convivir en un parque asilvestrado, un gran parque asilvestrado y que vaya regalando calidad de vida no solo a los habitantes, sino también a las especies endémicas y a las especies que hoy día residen ahí también de flora y fauna. Esta nueva comunión, una comunión que se podría decir natural entre humano y naturaleza, es lo que hoy día la planificación en Temuco. Todo orden de cosas. Luego, mirando desde ahí y vamos extendiendo el proyecto, sacamos un tentáculo de este y lo metemos hacia el centro de Temuco y atravesamos el centro de Temuco en este parque y conectamos con el otro gran pulmón verde que es el Cerro Peñalolén. Entonces, vamos, un gran corredor biológico para seres humanos, pero también para todos los seres vivientes, incluidos los insectos, entre el Cerro Peñalolén, que tiene de todo su cordón hacia el norponiente, y luego también la isla Cautín por el otro lado, que también hace
su red con el con un bueno. Entonces, toda esta red que le va a entregar a Temuco una condición de ciudad parque única en Chile, y que es magnífica, porque además acá llueve todo el tiempo, las especies, siempre que sean endémicas, ¿ya? Ahí luego podremos hablar de ese tema, porque nos da por poner traer especies exóticas ajenas a nuestra realidad, cuando acá lo esencial es tener las tradicionales, las endémicas del lugar. Y luego también hay proyectos como, por ejemplo, la peatonalización de muchos espacios urbanos, porque realmente es muy difícil, entre que las veredas son enanas, que los árboles mueven el pavimento, que obviamente los pubs se toman llegando hasta casi la orilla del camino. Entonces, en definitiva, al final, todos necesitamos más espacio para caminar, seguros, cómodos. Y en eso, hoy día tenemos proyectos interesantísimos que se podrían hacer, como la peatonalización de varios sectores, un paseo peatonal en Avenida Bulnes. Mira cómo sirvió ahora, ¿verdad?, de pandemia para el comercio, que cerraron ahí. Bueno, obviamente el distanciamiento social y todo eso hace cuestionable cuando se aglomera mucha gente, etcétera, pero pensando en un escenario respecto a eso, qué importante es para Temuco poder contar con un eje peatonal potente, comercial, en su centro, o sea, el paseo, yo digo Bulnes y no Prat, porque el paseo Bulnes hoy día es más factible, tiene más comercio y puertas y locales directamente dando a la calle. Pero eso no ocurre tanto, hay demasiados edificios institucionales que están muy cerrados, habría que hacer una reconversión de los usos para que Prat se sumara a eso, porque el eje interesante para hacer este como parque, que digo yo, urbano, peatonal, es en verdad por Prat, porque esa es la conexión con la isla Cautín y con Cerro. Pero también hacia Avenida Alemania hay que hacer un paseo peatonal potente, mejorando las veredas, reduciéndole protagonismo y espacio al auto, de público de calidad, a sectores que además son turísticos. Pues imagínate tener un tranvía eléctrico que no emite ruido, que no emite contaminación, que anda a 30 kilómetros de diámetro, que es climatizado. ¿Cómo andaría la gente yendo a trabajar sintiéndose también un turista? Seguramente reconocería más lugares de Temuco y su ciudad por el tiempo también para reconocerla, mirarla, admirarla. Así que son varios los proyectos que se pueden, que uno sueña, que hay varios de ellos que están empezando a tener, se podría decir, sus primeros pasos para poder algún día soñar en que se concreten. Yo lo conocí como profesor, hoy día es vicerrector de la Universidad Mayor C.E. Temuco, también arquitecto, uno de esos locos soñadores de la agrupación Defendamos la Ciudad de Temuco de aquellos años. Tuve la oportunidad de compartir con nuestro invitado Gonzalo Verdugo aquí en las pantallas de Temuco en Tour, en este primer programa de Temuco, gran ciudad. Gonzalo, no te puedo no preguntar. Estamos en medio de probablemente la discusión más importante de nuestra historia, a lo menos de alcance, magnitud y profundidad, como la vamos a vivir, que es la discusión constitucional. Parte de las personas que desean integrar dicha convención han hablado de lo que se conoce como el derecho a la ciudad. ¿Cómo te imaginas tú el derecho a la ciudad en la nueva constitución? ¿O qué debiera hacer referencia a la que probablemente vamos a conocer como la constitución del 22 respecto de estos temas? Bueno, la verdad que la ciudad es un tema esencial y que ha estado muy dejado de lado por parte del Estado chileno y de los gobiernos, sobre todo las ciudades intermedias de nuestro país, producto del centralismo que vivimos como país, muy adscribiéndose a un modelo neoliberal que lo que hace es generar riqueza y no expandirla, repartirla y un poco también hacerla sustentable desde una mirada de uso del territorio. La Constitución lo que nos da es una oportunidad de poder sacramentar lo que es el derecho a la ciudad desde varias. El primero es el derecho a la salud, pero a la salud no mirada desde el tema de ir al hospital, sino que
de la salud ambiental, el derecho a respirar aire puro, el derecho a tomar agua potable de calidad, el derecho a la naturaleza, a tener esos 9 días verdes. Qué importante es. Hoy día hay estudios científicos tremendamente claros en determinar la asociación de las áreas verdes a la salud mental. Y así, por ejemplo, las áreas densificadas con cemento asociadas a los suicidios, por ejemplo. Entonces, hoy día, la salud del derecho de la ciudad, la salud del hábitat en que nosotros vivimos. Por otro lado, también está el derecho al transporte público, seguro, a tiempo y accesible para todo el mundo. El derecho a poder moverme en la ciudad. De hecho, para todas las personas que tienen dificultad de movilidad respecto a una ciudad accesible, a una ciudad que tiene que tener incorporada la accesibilidad universal como una norma de los tiempos en donde ya no se acepta la discriminación que de alguna manera la ciudad contemporánea hace respecto a las personas con dificultad de movilidad que tenemos o las vamos a tener en algún momento. Por otro lado, también está el derecho a hacer ciudad. Y ese derecho es uno de los más importantes. La participación y a la información a tiempo y el derecho a que las participaciones ciudadanas que se hacen en Chile, que son un simple checklist para decir que participó, se toman entre 4 paredes, llegó la hora de empezar a hacer ciudad con los ciudadanos, con los actores de todo los lugares puedan opinar y que sus opiniones finalmente puedan ser recogidas y se puedan hacer realidad. Y yo creo que eso también habla hoy día del derecho a la ciudad, porque la ciudad es de todos y el poder participar también hace este co-gobierno ciudadano una para contextualizar los proyectos y las políticas públicas de desarrollo urbano. ¿Y a qué me refiero? Es que estamos siempre mirando para afuera, estamos abiertos, estamos siempre consultándole a alguien, pero jamás escuchamos de la experiencia de los antiguos, la experiencia de los lugares, los anhelos y sueños de cada uno, y sobre todo las excelentes ideas que salen desde la comunidad, donde se asocia muy bien eficiencia de eficacia, siempre falta plata, entonces están las mejores ideas para hacer cosas con poca plata, pero tremendamente efectivas, y eso es lo que no hemos perdido por querer hacer cosas con grandes consejos, y lamentablemente esa política tan acostumbrada en Chile de traer expertos de afuera que nos vengan a decir qué hacer, es la que nos hace fracasar, porque esos expertos en ese minuto los aplaudimos, se van, y luego los que se quedan aquí, que somos nosotros, no estamos convencidos y no llevamos a cabo ese plan. Finalmente, el único salir exitoso de una ciudad es el plan que construyen todos sus ciudadanos en conjunto y que eso asegura que con compromiso se va a llevar adelante y con el aliento y el trabajo de todos. Qué interesantes las reflexiones que planteas, Gonzalo, en lo particular, porque no es solamente algo consagrado en un solo texto, en un solo artículo, sino que está diseminado desde varios puntos de vista. Estamos conversando con Gonzalo Verdugo aquí en el primer capítulo de Temuco, Gran Ciudad. Y Gonzalo, hay una pregunta que en este programa, a lo menos en este ciclo, nos vamos a responder o vamos a intentar bosquejar la respuesta y con eso vamos a ir finalizando esta conversación o este encuentro. En 10 años más, el año 2031, vamos a cumplir un siglo y medio de vida, desde aquel 24 de febrero de 1881, desde ese jueves que nació Temuco. Hay otros espacios donde en Temuco en Tour hemos hablado de la historia y donde hemos hablado del presente. Hemos hablado con emprendedores, con personas que hacen carne esta ciudad. Hemos hablado aquí de los desafíos de tu vínculo más personal, hemos hablado del presente, hemos hablado parte de los desafíos del Temuco que viene en un corto plazo probablemente. Pero no te puedo no preguntar, ¿cómo ves el Temuco de los 150 años, en 10 años más, para que podamos decir Temuco, gran ciudad? Gonzalo, todo tuyo el micrófono. Bueno, yo lo que veo es
una ciudad verde, una ecociudad, una ciudad que va a ser el ejemplo de reconversión en Latinoamérica, espero, y una ciudad con calidad inclusiva y segura. Creo que Temuco tiene todos los atributos para ser un lugar donde vivir y decidir con plenitud. Porque tenemos las áreas verdes, tenemos los ecosistemas y la naturaleza exuberante, tenemos los paisajes que nos regala esta ciudad, pero que también nos regala el entorno de Temuco. Tenemos también un número de población que es bastante adecuado para una ciudad que se tiene que controlar y que se tiene que manejar dentro de las posibilidades de la densificación en los sectores y evitar estas expansiones hacia las zonas rurales. Me imagino un transporte público magnífico, ecológico, con estos tranvías, con panorámicos, seguro, accesible, que funciona. Me imagino grandes avenidas peatonales y ciclovías con naturaleza, con arbolado urbano, con iluminación estética, arquitectónica, para poner en énfasis los edificios antiguos, el gran patrimonio que tenemos y que nos queda, porque de lo que va quedando, es patrimonial que ha tenido la arquitectura de Temuco, pero donde hay que poner en valor también el nuevo patrimonio arquitectónico, que son los edificios que están llegando, y también el patrimonio de la arquitectura moderna, que no muchos han tomado en cuenta, que tiene un tremendo tributo acá en Temuco. Así también es una ciudad inclusiva para los jóvenes, una ciudad para estudiantes universitarios, que todavía el único signo de eso son los pubs que tiene Alemania, pero realmente los servicios, la cultura y la infraestructura para ser una ciudad universitaria para los jóvenes todavía nos falta mucho. Una ciudad de juventud, una ciudad que sabe equilibrar el esparcimiento, el estudio, el trabajo, la residencia, el descanso, la cultura. Es el otro aspecto que tenemos que poner en valor y que me imagino a Temuco, uno de los bastiones de la cultura o de las ciudades culturales de Chile, donde se encuentra la cultura del pueblo mapuche, el pueblo ancestral de este lugar, y donde se encuentra también la cultura del viajero, que viene también a entregar su aporte a esta que tiene que ser, obviamente, un referente dentro de las ciudades de Chile. Yo le tengo mucha fe a Temuco, le tengo mucho cariño y creo que gente como tú, Diego, como Temuco en Tour, están haciendo una labor que es parte de esa semilla que va a dar fruto y que vamos a poder cosechar en esos años más y que obviamente esperamos hayamos sido parte en algo de ese gran avance y transformación. Estamos dibujando el Temuco los 150 años. Ese también es el propósito de este Temuco Gran Ciudad, en esta conversación. Esto es Temuco Gran Ciudad. Una pequeña pausa que nos damos en la semana para hablar de estos temas que mucha gente dirá, a lo mejor no son urgentes, pero sí son importantes, porque por la ciudad transitamos, vivimos, caminamos y sentimos. El lenguaje construye realidad y nos damos el permiso también para hablar de los desafíos del presente, de las grandes conversaciones que se vienen a nivel de los grandes pactos del país y, por cierto, de ese Temuco que queremos vivir, caminar y sentir. Gonzalo Verdugo, arquitecto, vicerrector de la Universidad Mayor, sede Temuco, uno de los fundadores de la agrupación Defendamos la Ciudad de Temuco. Le quiero dejar, por favor, unas palabras finales. Salude a su público aquí cerrando este primer capítulo de Temuco, Gran Ciudad. Gonzalo, por favor. Bueno, primero que nada, agradecerte, Diego, antes de despedirme. Tú eres para mí un referente. He aprendido muchos años que te conozco. Eres un gran amigo y también eres un gran ciudadano de esta ciudad. Creo que le haces muy bien a Temuco y espero que eso siga siempre así en alto, plenamente motivado y un referente. Por otro lado, bueno, agradecer a todos los que nos están escuchando y yo quiero solamente dejar un mensaje que tiene que ver con que eso significa también ser parte de una comunidad,
hay que aprender a convivir de otra manera. Y para poder convivir hay que involucrarse, hay que ser parte. Y ahí le hablo a todas las organizaciones sociales, a todas esas personas también que tienen ideas, que están trabajando por mejorar su espacio de hábitat, por mejorar su ciudad, la naturaleza, por conservar el patrimonio, por respetar la cultura, por respetar a los cochayulleros, a las vendedoras hortaliceras, que son ancestrales de la venta en esta ciudad, por querer también poner en alto el nombre de una ciudad en Chile, que en vez de estar hablando mal de Temuco, trabajemos por el Temuco del futuro, trabajemos juntos para transformar esta ciudad, porque las políticas públicas han venido, las grandes autoridades, finalmente muchos se han ido, ni siquiera están acá en Temuco viviendo. Los que siempre vamos a estar aquí somos nosotros, los de la calle, los ciudadanos, los que tienen que estar unidos trabajando para planificar, para participar y exigir esa participación todos los días a quien le toque tener que dirigir. Así que eso, Diego, felicidades por este programa y como siempre, atento a lo que se necesite, porque feliz de poder colaborar con Gran Ciudad. Yo digo lo mismo de vuelta para mí. Gonzalo Verdugo siempre fue desde hace muchos años a la fecha uno de los grandes referentes personales, así que para mí es un honor, un lujo y un orgullo poder haber hablado contigo. Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y no podemos no saludar, por cierto, a Anuar en los controles, Cristóbal Bravo también ahí en la producción de este programa y, por cierto, a través de ellos dos, a todo el equipo de Temuco en Tour que nos ha permitido llegar a ustedes a través de sus pantallas en este, el primer capítulo de Temuco, Gran Ciudad. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Abrazo gigante. Chao, chao.